largaron el Gran Premio Nacional Uruguay, Grupo 1, Copa Caras Uruguay, 10 años. Sale por el medio número 7, Ben Hur, a sacar 3 cuartos cuerpo de ventaja buscando el lado interior. Lo sigue por los del número 8, decisivo hoy. Tercera ubicación, viene corriendo por los del 9, Gosh, a un cuerpo y cuarto en el medio, el número 2, Focal Point, en los palos el 1, Chimango. Va a haber lucha en la primera ubicación. Abierto el 8. Decisivo voy. Adentro venciendo el 7. Ben Hur. Cruza el espejo por primera vez. 26-74 los primeros 400. Están en el codo del ferrocarril. Por el lado interior número 7. Ben Hur. A su costado este número 8. Decisivo voy. Tercera ubicación. Un cuerpo y cuarto. Viene corriendo entre ambos. El 9 Gosh. A un cuerpo y cuarto viene accionando. Y por el lado interior. El número 2. Focal Point. A medio cuerpo por el lado número 5. Monje Negro. Los primeros 800. 49 segundos, 59 centésimas. Está en la recta opuesta. Pasaron los últimos 1.500 metros de competencia. Lo viene haciendo el número 8. Decisivo voy. Corre con cuerpo y cuarto. Ventaja lo sigue por el lado interior. El 7 Ben Hur. Tercera ubicación por el lado exterior. El 9 Gosh. Cuarta ubicación en el medio. Un cuerpo. El número 2 Focal Point. A un cuerpo y cuarto los palos. El 1 Chimango a medio cuerpo viene accionando. Y por el lado exterior. El competidor número 5 Monje Negro. 1.14.33, los primeros 1.200. Insiste por el lado interior número 7, Ben Hur. Hace lo propio por el medio, el número 2, Focal Point. Queda tercero a medio cuerpo por el lado exterior, el 8, decisivo voy. Cuarta ubicación, un cuerpo por el lado exterior, el 9, Gosh. A un cuerpo y cuarto los palos, se arrima el 1, Chimango. A un cuerpo y cuarto, el número 4, protagónico a medio cuerpo, viene accionando. Y por el lado exterior, el número 5, Monje Negro. 1.39.20, los primeros 1.200. 1.600 por dentro, número 7, Ben Hur, corre con medio cuerpo de entrada, sigue el número 2, Focal Point, tercera ubicación, un cuerpo y cuarto, el número 8, decisivo voy, a un cuerpo y cuarto por el lado exterior, el 9, Gosh, a un cuerpo y cuarto, se arrima por el lado interno, Chimango, ingresan en la recta final, 540 metros finales, lo viene haciendo en el medio, el número 7, Ben Hur, lo sigue por el lado exterior, el competidor número 2, Focal Point, se manda a buscar el puntero, ganando posiciones por el lado exterior, el competidor número 9, Gosh, entra fuerte por lado exterior, ganando posiciones de 5, Monje Negro, y por el lado interior se filtró el número 6, el abanderado, que pasó de largo, van a enfrentar los últimos 140 metros finales, a rigor de látigo, el puntero, el número 6, el abanderado, 120 metros finales, estiró 3 cuerpos y medio de ventaja, pocos metros para disco, se va a imponer el número 6, el abanderado, varios cuerpos de ventaja, y cruzaron disco. We'll be right back.
Bueno, muchísimas gracias. Y sé que esto no es lo normal, pero bueno, por suerte nos tocó y bueno, y tenemos que disfrutarlo. Contame la anécdota de cuando ingresan a la recta final. ¿Pensaste que venías por fuera? No, mi hijo que estaba al lado, Álvaro, me dice, mirá que viene como un auto ahora, cuando embaló allá. Digo, sí, sacó por afuera, sí. Y empezamos a cuidar uno de afuera de blanco. Digo, no, no, arrima más. Y sentía atrásito de Riz y otro, abanderado, abanderado. Y digo, es él. Y ahí fue que lo empecé a gritar. Pero la verdad que no lo disfruté viéndolo porque miré a otro, la verdad. Pepo, ¿te esperabas esta actuación del caballo, que ganara de la forma como lo hizo, con tanta autoridad? No, esta carrera a todos nos puede gustar. Nos gustaba que el caballo iba a andar bien, había trabajado bien, estaba muy bien, pero todos sabemos que son muy difíciles. O sea, nunca me voy a imaginar que va a ganar como ganó, ni cosa por el estilo. La verdad, una alegría tremenda. Teníamos mucha confianza en que iba a correr bien, pero de ahí a ganar así, ni pensar. ¿Con quién querés compartir este éxito? Bueno, para toda la gente que nos rodea siempre, para la familia, para Nacha, que está en Buenos Aires, allá no fue a una fiesta del colegio por quedarse a mirar la carrera, no podía venir porque tenía exámenes mañana. A todos los que andan de una forma u otra, al Tim Morales en Melo, que fue el que lo inició, y a toda la gente de Caraguatá, de Melo, y a todos los que son hinchas y a los que vibran con los triunfos de Estuve el Negro. Paula, ¿cómo estará Caraguatá en este momento? Y me imagino que feliz. Toda la gente que nos aprecia debe estar festejando el triunfo. Y van otras copas más para la vitrina. Otras copas más para el parrillero, para compartirlas con algún buen asado, si Dios quiere.